Sí. Bueno, ahora vamos a, a guardar un, un archivo que hemos creado con, con OpenOffice, con Microsoft Word, y lo queremos grabar en un archivo compatible con varias versiones de, de, de Word, con varios sistemas operativos, varios, eh, con todos los tipos de, de documentos de, de Word. Entonces, lo que vamos a hacer es, eh, estamos en Word, vamos a guardar y le damos guardar a para que todos lo puedan leer, tenemos que guardarlo en Word 97 2014 en documento.cdoc digo uy perdón. Punto .doc vale en punto doc todo el mundo lo puede leer si lo guardamos en otro tipo de, de extensión como todas las que aparecen aquí vamos a tener problemas de que algunos usuarios no lo pueden leer así que vamos a guardarlo en punto doc de esta manera estamos seguros que usuarios de, de antiguos de tiempo de conversiones anteriores o usuarios actuales de cualquier que tengan instalado cualquier tipo de, de word de open office o office normal pueden leer el, el documento siempre punto doc ya está entonces lo guardamos y por otro lado vamos a guardarlo también como pdf porque como pdf porque si lo queremos mandar por, por email a los clientes todo el mundo tiene un lector de pdf y puede leer el currículum perfectamente pues ya está